A ver, buenos días, Corto. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a iniciar esta clase. Ya, ayer habíamos visto que cuando un número natural, ¿no es cierto?, es divisible. Cuando hablamos de divisible o múltiplo, estamos hablando de que un número va a ser divisible entre otro cuando la división es exacta, cuando lo contiene un número exacto de veces. Bien, entonces en divisibilidad no puede haber divisibilidad con residuo. A eso se dirían números no divisibles. Bien, pero cuando hablamos de divisibilidad estamos hablando de divisiones exactas. Bien, entonces un número es divisible, por ejemplo, 18 es divisible entre 3, sí, porque 18 entre 3 es 6, ¿no? 27 es divisible entre 9, sí, porque 3 por 9 es 27. Entonces, para eso tienen que saber la multiplicación, tienen que saber dividir. Pero, cuando nosotros hablamos de divisibilidad, estamos hablando de métodos, criterios que nos permiten, sin necesidad de dividir, nos permiten a nosotros, ¿cierto?, nos permiten a nosotros a resolver problemas del tipo de divisibilidad. Obed y Rodrigo. Bien. Más abajo. Antes de continuar y empezar la clase, ya les hemos hablado de qué es divisibilidad. Bien, son criterios que nos permiten, no vamos a dividir, sino que lo que vamos a hacer es emplear ese criterio para poder saber si un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5. Ya hemos visto ayer por 2, por 3, por 4, por 5. Hoy día vamos a ver por otros números. Bien, antes de iniciar, a ver. Solamente dígame si está, me dice presente. ¿Está Luciana Cruz? No. ¿Está Xiomara Zairitupa? Xiomara, tampoco. Listo. Bien. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar haciendo un repaso. Vamos hoy día a ver cuatro criterios más. Hemos visto el del 2, del 3, del 4 y del 5. Hoy día vamos a ver del 6, del 8, del 9 y del 10. No vamos a tocar el 7, eso lo verán el próximo año. Bien, vamos a tocar el 6, 8, 9 y 10. Bien, vamos a abrir un PowerPoint. Ya. Listo. Ahí está. Bien, chicos, divisibilidad. Vamos a rápidamente a recordar. Vamos rápidamente a recordar. Masao, prende tu cámara. Vamos rápidamente a recordar los criterios que hemos visto el día de ayer. Bien. Vamos a ver el primer criterio que hemos visto el día de ayer. Vamos, acá está. Vamos a ver. Divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número era divisible por 2? Ya todos deben saberlo. Un número es divisible por 2 o entre 2, es lo mismo decir. Bien, cuando sus últimas cifras son pares. ¿Ya, chicos? Es decir, 0, 2, 4, 6, 8. Si yo veo un número que termina en 0, 2, 4, 6, 8, entonces ese va a ser un número divisible por 2. Bien, ahí hay algunos ejemplos. Pasamos al otro que vimos ayer. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Ay, perdón, me pasé creo, por 2. Por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras se puede dividir entre 3. Es decir, es múltiplo de 3.
Entonces, yo para saber si un número es divisible por 3, solamente tengo que sumar las cifras. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras, por ejemplo, 3 más 6, 9, es divisible entre 3. Acá se han equivocado, acá es 9, ¿ya? Acá es 9. ¿Listo? Bien. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus cifras se puede dividir entre 3. El tercer criterio de divisibilidad era por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando sus dos últimas cifras eran dos ceritos, bien, ahí están los dos ceros, o esas dos últimas cifras eran divisibles entre 4. Entonces, yo para saber si un número es divisible entre 4, solamente tengo que mirar las dos últimas cifras. Si son dos ceros, allá, se puede dividir entre 4. División exacta, divisible entre 4. Si las dos últimas cifras se pueden dividir entre 4, allá, es divisible entre 4. ¿No? Ahí tenemos ejemplo. 16 se puede dividir entre 4, 20 entre 4, y ahí tenemos más ejemplos. Y el último que vimos ayer, era divisibilidad por 6. Ah, no, perdón, por 5. Disculpen. Divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando su división, es decir, cuando termina en 0 o en 5. No, es una de las, de los criterios más fáciles. Entonces, cada vez que yo veo un número que termina en 0 o en 5, es porque es divisible entre 5. Bien, ahora sí, vamos a ver divisibilidad por 6. Vamos a empezar viendo divisibilidad por 6. Miren, chicos, atiendan. ¿Cuándo un número se va a poder dividir por 6? ¿Cuándo un número es divisible por 6? Por 2 y 3. Cuando es divisible por 2 y por 3. Quiere decir que debe cumplir, que tiene que ser par y a la vez la suma de las cifras debe ser divisible entre 3. Es decir, tiene, para que sea divisible por 6, debe cumplir los dos criterios. Divisible por 2 y divisible por 3. Ahí tenemos números. Mire, el primero, 9012. Ah, ya. Ese número, porque termina en 2, es divisible entre 2. Termina en par. Ahora vamos a sumar sus cifras todos. A ver, todos sumemos sus cifras. A ver, chicos. Ya hemos dicho ahorita, bien, chicos, ahorita estamos viendo que este número termina en 2. Ah, ya. Es divisible entre 2. Ya cumplió la primera parte. Ahora veamos si este número es divisible entre 3. Sumemos las cifras, chicos. A ver, 9. 12. Más 2. Perdón, 9 más 0. Más 1. Más 2. Eso, si ustedes suman, eso va a ser igual a cuánto, chicos. ¿A cuánto era? Igual a 2. Digo, pregunto, ¿entonces se puede dividir entre 3? Sí. Sí. 2 entre 3 es 4. Entonces, sí, este número es divisible entre 6. ¿Ya? Entonces, este número es, tiene una división exacta con 6. Listo, pasemos al siguiente. A ver, ¿este número será divisible entre 6? Veamos la última cifra. Es par. Ah, ya, es divisible entre 2. Ahora sumemos. Sumemos ahora. 6 más 6. Eso es igual a 12. ¿Y 12 se puede dividir entre 3? Sí. Ah, claro. Ya, entonces este número es divisible entre 6. Y así podemos hacer con los otros números. ¿Bien, chicos? Bien. Listo. Vayamos al siguiente. Bueno, con 4, 5, 2. Este último es divisible. A ver, veamos, ¿ya? Veamos. Termina en 2, ¿no? A ver, vamos a ver. El último no es. Pero vamos a sumar las cifras. 4 más 5. Ese no es divisible. Más 2. ¿Cuánto suma todo eso?
4 más 11. ¿Y 11 se puede dividir entre 3? No. Entonces este número no es. No, no es divisible entre 6. Ya, apaguen la máquina, apaguen su micrófono. No es. No es divisible. No es, profesor. Divisible. ¿No es qué? A ver, ¿quién me dijo al final no es qué? ¿No es qué? Divisible. ¿Divisible? Divisible. No, no es divisible. ¿Por qué número? Divisible. ¿Por qué número? Por 6. Por 6. Ya ves que están ahí. Si no, mira, en este caso cumplió con que es divisible entre 2. Pero para que sea divisible por 6 debe cumplir las dos. Los dos criterios. Ya cumplió una parte, es par, pero la otra parte no cumplió. Por lo tanto, no es divisible entre 6. Muy bien. Entonces, ya saben, chicos, vamos al siguiente criterio. Ya saben entonces que para que sea divisible entre 6, debe ser divisible por 2 y por 3. Bien, vayamos al siguiente criterio. Perdón. Un ratito. No sé qué ha pasado. ¿Dónde está? Se ha movido esto. A ver, se ha movido. Hoy no hay. Se desapareció. El del 8. A ver, no sé qué ha pasado, a ver. 9, 10, 4, 6, 5, 4. Debe ser igual como en el cuaderno, porque solo hay ya. Hasta el bien. 6, 9. Bien, chicos, vamos a parar un rato. Bien. A ver, divisibilidad por 6 acabamos de ver. Bien, por ejemplo, yo voy a poner el número 3, 7, 2. Este número va a ser divisible por 6. Vamos a ver. Termina en par. Entonces divisible por 2. Es múltiplo de 2. Vamos a ver, este ya cumplió. Vamos a ver si cumple con que sea divisible por 3. Sumamos las cifras. 3 más 7 más 2. Y sumado da 12. 12. Y 12 se puede dividir entre 3. Entonces este número es divisible por 6. ¿Listo? Múltiplo de 6. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Cuándo un número es múltiplo de 8, chicos? ¿Ya? ¿Cuándo un número es múltiplo de 8? Un número va a ser múltiplo de 8. Escuchen bien. Cuando sus tres últimas cifras, cuando sus tres últimas cifras son 0, ¿ya? Cuando las tres últimas cifras de un número son 0 o múltiplo de 8. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Si yo veo un número, miren chicos, si yo veo un número, por ejemplo, 75, y termina en 3 ceros, este número entonces es múltiplo de 8. ¿Listo, chicos? Si termina en 3 ceros, es múltiplo de 8. ¿Se acuerdan del 4, múltiplo de 4? Para que sea múltiplo de 4, chicos, ¿se acuerdan? Tenía que terminar en 2 ceros. O si no, las últimas cifras, bien, XY, tenían que ser múltiplo de 4, ¿no? Parecido va a ser en múltiplo de 8. Miren, chicos, cuando era múltiplo de 4 tenía que terminar en 2 ceros. Cuando es múltiplo de 8 termina en 3 ceros. Ah, ya. Ese número es múltiplo de 8. Pero también dice que si las últimas cifras, a ver, voy a poner 9,256. Dos, 9,252. Vamos a ver si es múltiplo de 8. Me están diciendo
que las tres últimas cifras deben ser múltiplo de 8. ¿Bien? Vamos a ver. Las tres últimas cifras, vamos a ver si es múltiplo de 8. Bien, nosotros tendríamos que dividir 252 entre 8. ¿Bien? Esta es una, lo que pueden hacer. 25 entre 8, 3, 3 por 8, 24. A ver, 250, a ver, vamos a cambiarlo acá por el 6, perdón. A ver, dividamos 256 entre 8, las tres últimas cifras. 25 entre 8, 3 por 8, 24, queda 1, bajo el 6. 16 entre 8, 2 por 8, 16, queda 0. Entonces, como la división es exacta, este número que estoy viendo acá es divisible por 8. ¿Listo? Este número es divisible por 8. Entonces, cuando un número es divisible por 8, cuando las tres últimas cifras son ceros, o cuando las tres últimas cifras son múltiplos de 8. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir entre 8 para saber. Vamos a ver otro número. Por ejemplo, 42.672. Bien. Para yo saber si es múltiplo de 8, solamente tengo que mirar las tres últimas. Entonces yo divido 672 entre 8. 67 entre 8, 8 por 8, 64, queda 3, 32 entre 8, 4. 4 por 8, 32. Ah, ya. Entonces, como la división es exacta, este número es múltiplo de 8. ¿Listo? Bien, chicos. Ahí tiene la divisibilidad que es parecida a la del 4, ¿no? En la del 4, las dos últimas cifras tenían que terminar en 0. Y las dos últimas cifras deben ser divisibles entre 4. ¿Bien? Lo mismo es acá, sino que son con tres cifras. Tres ceros, las tres últimas cifras deben ser divisibles entre 8. Bien, chicos. Ahora sí, continuemos. Continuemos. Viendo divisibilidad por 9. Y la divisibilidad por 9 es parecida... ¡A la del 3! Es parecida a la del 3. Muy bien. Vamos a ir a la divisibilidad por 9. ¿Ya? Vamos a ir... Ahí está. Divisibilidad por 9. Bien. Vamos a ir... Miren, ¿qué dice acá? Todos chicos lean, un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Se acuerdan la del 3? La del 3 era que si la suma de las cifras es divisible entre 3, ya, ese número es divisible entre 3. Bien, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, entonces ese número es divisible entre 9. A ver, 36. Sumemos 36. A ver, todos vamos a ver. Sumemos 36, las cifras. A ver, sumemos. 3 más 6. ¿Cuánto es eso, chicos? Igual 9. ¿Y 9 se puede dividir entre 9? Sí. Sí. Entonces sí. Es divisible entre 9. Sí, ponemos. A ver, el siguiente número. 2.142. Sumemos las cifras. A ver. Sumemos las cifras. 2 más 1 más 4 más 2. ¿Cuánto es eso, chicos? 9. Entonces, ese número es divisible entre 9. Sí se puede dividir entre 9. Es una división exacta. Aló. Listo. Ahora van con el otro. Dígame, bueno. Sale 9. Ya, de la cómoda, ¿no? Ya, habla, pasa con Sofía. Ya, bien. A ver, chicos, el siguiente número. A ver, el siguiente número. Sumemos. 3 más 4 más 2. A ver, perdón. 3 más 4 más 2.
¿A qué es igual? 9. 9. 9 es divisible, también es divisible entre 6. Bien, yo le voy a poner otro número. Yo le voy a poner otro número. A ver. Yo le voy a poner acá el número 7561. A ver, chicos, ¿eso no es divisible entre 9? Sí, profe. Sí, profe. A ver, sumen. ¿Cuánto suma? 19. ¿Sí es? Sale 19, profe. 19 sale, 19. ¿Es divisible entre 9? No, porque hemos dicho que acá la suma, a ver, vamos a poner acá la suma, 7 más 5 más 6 más 1, no me pueden decir que sí, no me están atendiendo la clase, entonces, aquellos que me han dicho profesor, no me están atendiendo la clase. Profesor, acá sale 19, pregunto, ¿19 se puede dividir entre 9? 18, pero 18, 18, sí. 18, 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 voy a poner otro número. Voy a poner el número 8523. A ver, chicos, ¿ese número es divisible entre 9? Sí, sí, es. Sí, 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 también 18. Profesor, entonces, este número, este de acá, el que hicimos en antes, este de acá no es, ¿no es cierto? No es, no. No es, profesor, porque... Pero el otro sí es, este que está acá. Solo 18. Sí, es porque suma 18. ¿Listo, chicos? Entonces, para que sea múltiplo de 9, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Muy bien. Vamos, luego vamos a hacer algunos ejercicios más. Vamos al último. Entendí, profesor. Divisibilidad por 10. No sé, tu micrófono está prendido. A ver, apaguen su micrófono. Vamos a divisibilidad por 10. Esta es la más fácil de todas. ¿Bien? ¿Cuándo un número es divisible por 10? Cuando termina en 0. Nada más que en 0. Después no hay otra manera que sea divisible por 10. Si yo veo que un número termina en 0, ya. Ese número es divisible por 10. ¿Vieron? Divisible por 10. Cada vez que termina en 0... ese número es divisible por 10. ¿Ya? Este número termina en 0, en 0 y en 0. Bien, chicos. Vamos a ir, le voy a compartir ahora, vamos a dejar de compartir unos cuantos ejercicios. Bien, vamos a compartir la pantalla para ver algunos ejercicios más. A ver. Vamos. Bien, vamos a repasar. Un número es divisible por 2 y 3 cuando es divisible entre 2 y 3. Miren acá, 3642 es par. Es par, entonces divisible entre 2. Y luego sumo las cifras, 3 más 6 más 4 más 2, me da 15. Y como 15 es múltiplo de 3, este número es divisible por 6, ¿no es cierto? Divisible por 6. Vamos a ver el número 126. Termina en par. Ya. Ya cumplió la primera parte que es divisible entre 2. Ahora vamos a ver si es divisible entre 3. Sumo 1 más 2 más 6, 9. Y sí. 9 es múltiplo de 3. Muy bien. Ya terminamos esa parte. Estamos recordando. Ahora divisible por 8. ¿Cuándo dijimos que era un número divisible por 8? ¿Cuándo? Bien, ¿cuándo? Rosana, aló, ¿cuándo es? Termina en los tres ceros, ¿ya? Si termina en tres ceros, es divisible entre 8. Cuando termina en tres ceros, es divisible entre 8.
Y cuando vemos que las tres últimas cifras se puede dividir entre 8, también es divisible entre 8. 160 entre 8. A ver, dividan 160 entre 8, le va a salir 20. Por lo tanto, este número es divisible entre 8. Bien, dice, a ver, vamos a completar acá un número. A ver, todos vamos a tratar de completar acá un número. Bien, vamos a completar un número. Vamos a ver qué número le podemos completar acá. A ver, tengo 3, 4, 2. Yo le voy a poner 3, 5. A ver. 2. A ver, chicos. El número 342.352 será divisible entre 8. A ver, vamos a ver. Vamos a dividir todos. Todos dividan 352 entre 8. A ver, dividan 352 entre 8. A ver, ¿es exacto o no es exacto? A ver, dividan para ver si este número es divisible entre 8. A ver, si dividimos entre 8, 4 por 8, 32. Quedan 3. Y luego baja el 2. 32 entre 8, 4. 4 por 8, 32. Y entonces, este número es divisible entre 8. Sí, profesor, sí sale. ¿Ya? Entonces, es divisible por 8. Listo, chicos. Completamos. Ya, entonces, hemos visto la divisibilidad por 8. Vamos a pasar ahorita a la divisibilidad por 9. A ver, pasamos a la divisibilidad por 9. Bien. Bien, pasamos a la divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9, chicos? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. A ver, sumemos. 2 más 6, 8 más 4, 12 más 6, 18. Ah, ya. Es múltiplo de 9. Muy bien. Es múltiplo de 9. Bien. Es múltiplo de 9. A ver, sumemos el siguiente. 7 más 4 más 8 más 5 más 3. Si yo sumo, sale 27. ¿Y 27 es divisible entre 9? Sí, porque 3 por 9 es 27. Entonces, este también es divisible entre 9. A ver, vamos a ver acá, chicos. Acá es interesante. ¿Qué número debo colocar acá para que sea divisible entre 9? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número debo colocar acá? Acá, donde voy a señalar. Bien. Uno. Uno. Muy bien. Entonces yo le coloco ahí el 1. Bien. Yo le coloco el 1. Yo le coloco el 1 ahí. Yo le coloco el 1 para que sea divisible entre 9. Bien. Listo, chicos. Entonces el número 3411 es divisible entre 9 porque si sumo, ¿no es cierto? 3 más 4 más 1 y más 1, ¿eso cuánto da, chicos? ¿Cuánto da eso? Eso es igual a 9, por lo tanto es divisible entre 9. Listo, chicos, muy bien. Yo creo que ya están listos para dar luego su Sócrates. Sí, estoy. Ya. A ver, rápidamente. ¿De la página? Ya, ser divisible entre 10, chicos, para ser divisible entre 10 es más fácil porque debe terminar en 0. A ver, para acá, ¿qué debo colocar acá para que sea en B? Acá en el B, ¿qué debo colocar en eso? Cero. Listo. Cero. Hay un problemita en su libro. Hay un problemita en su libro antes de pasar. A ver, vamos a la página 98 del libro de actividades. Nos faltaba completar. A ver, voy a preguntar, antes de pasar ya. A ver, voy a preguntar a... A ver, página 98 de su libro, 98 de su libro de actividades, chicos. A ver, vamos a preguntar a...
a Rodrigo, a Uriel Flores. Uriel Flores, página 98, 1B. Un número, dice, es divisible entre 6 cuando es entre y entre a la vez. ¿Qué debo colocar ahí, Uriel Flores? Uriel Flores, ¿qué debo colocar ahí? Profe, ¿qué página era? ¿Qué página? Página 98, la 1B. Ayer no hicimos, hicimos la A y la C. Ahora vamos a... Yo hice todas. A ver, Uriel. Uriel, responde, hijo. La 1B, la 1C, la 1D. Uriel, ¿dónde está Uriel? Un rato, profe, si no, que no encuentro la página. Página 98. Todos deben estar con el libro, página 98. A ver, Uriel, te estoy esperando, nos gana el tiempo. A ver, ¿qué debo colocar ahí? Un número divisible entre 6, ¿cuándo lo es entre? Uriel. Profe, a ver, Uriel, no estás atento, ¿eh? Yo te voy a bajar puntos. A ver, no estás atento, Uriel. Parece que ni siquiera has atendido la clase. Porque ni si... A ver, Obed. Obed, ¿cuándo un número? A ver, completa la 1B. ¿Dos y tres? ¿2 y 3? ¿Cómo? 2 y 3. Ya, muy bien. 2 y 3. ¿Cuándo es divisible entre 6 cuando lo es entre 2 y entre 3? Por si acaso, chicos, les digo, ¿eh? Un número divisible entre 6 cuando es divisible entre 2 y entre 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? ¿No es 6? 2 por 3 es 6, ¿no es cierto? Por eso, rápidamente yo digo, ah, ya, un número es divisible entre 6 cuando es divisible entre 2 y entre 3. ¿Ya? Bien. La 1D, Rodrigo Quispe, la 1D, ¿qué debo colocar? Si la suma de las cifras de un número es 9, 18, 27, 36, entonces el número es divisible entre... Rodrigo, la 1D. Rodrigo, estoy esperando eso para que lo llenen rápido. Eso yo sé. Rodrigo, no contesta Rodrigo. Yo. ¿Entre 9? ¿Ah? ¿Entre 9? Ya, pero, a ver, yo pregunto, ¿solamente 9? ¿Solamente esos números son divisibles entre 9? ¿Nada más que 9? Ángel Vinces. Esos números, aparte de 9, ¿entre qué número es divisible? Profesor, 6. 8. No. C. No. Entre 9, 18, 27. No sé, profe. 7. A ver, José Cotrina, ¿entre qué otro número es divisible todos esos números? Ayer lo hemos hecho. ¿Entre 3? Entre 3, muy bien. ¿Qué habíamos dicho? Que la suma de las cifras es divisible entre 3, entonces también es divisible entre 3. ¿Ya? Si ustedes suman todas esas cifras, puedo dividir entre 3 también. Así que esos números también son divisibles entre 3 o 9, cualquiera de los dos. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque lo puedo dividir entre 3. Bien, chicos, todos a Socrative. Todos a Socrative. Nos vamos a Socrative, todos ingresen a Socrative. Nos vamos a la prueba. Ingresen. Ingresen. Ingresé. Son 3 preguntas nada más. Vamos a empezar. Ingresen a Socrative. Socrative, inicio estudiante. Lo puse, está cargando. Suárez 2020. Socrativo, inicio estudiante, Suárez 2020. Y colocan su nombre y apellido. Vamos a empezar. Profesor, me parece. Son 3 preguntas nada más hoy día. Empezamos. Como decía la carrera espacial, que empezaba siempre. Sí, empezamos.
Son tres preguntas nada más hoy día. ¿Dónde están los trapos, Rosana? Mi trapo lo botaron, creo, para esto. Tú me dijiste ayer un trapo, no hay tampoco. Uy, muy bien, se equivocó Matías Carrera. Yo no sé si Matías Carrera está atendiendo la clase. De nuevo se equivoca. Muy bien todos los demás. Muy bien, están respondiendo. ¿Qué pasa con Matías? Yo lavo mis tazas con esto. Ay, que ese trapo de allá utiliza. No, no. Ah, para mojado. Ah, pues pero esto yo lo lavo. Ya, con... a ver. Muy bien, Renzo Matías, la segunda. A ver, todavía no empiezan Adrián Salazar, no empieza Kemi Castañeda, no empieza Luciana Cruz, no empieza Masao, no empieza Obed, no empieza Rodrigo, no empieza Uriel, no empieza Xiomara, no empieza Ángel Virche. ¿Qué están esperando? A ver, muy bien, están respondiendo la segunda, muy bien. Hasta ahorita van bien, muy bien. Están respondiendo muy bien hasta ahorita, salvo Matías que se equivocó en la primera. Pero todos hasta ahorita están muy bien. Muy bien Luciana, muy bien Obed, muy bien Renzo, muy bien Verónica Pared. Uy, se equivocó a Kemi la primera. Muy bien Gabriel Sagaste y terminó 100%. Muy bien Renzo Matías, 100%. Rodrigo Quite se equivocó la segunda. ¿Ah? Muy bien Obed Carlos, 100% se equivocó la última Esmeralda. Pero bueno, aprobaste. A ver, continúe. Adrián responde, que no está respondiendo nada. Uriel igual. Yo voy a, una vez que ya termino con casi todo, yo cierro. ¿Ah? Uriel ni Adrián. Adrián ya empezó muy bien la primera. Uy, se equivocó. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué la próxima no hacemos en la otra plataforma? Después dos buenas veremos. Y dos, una mala y dos buenas, ya. Profesor. Para hacer la otra plataforma nos tenemos que reunir esta semana en la tarde, ¿ya? Para practicarlo. ¿Listo? Hoy o mañana. ¿Ya? ¿Hoy? ¿En la tarde? No. Ya. Muy bien, ya terminaron 100% Grecia. Profesor, ¿cuánto valen dos buenas y una mala? David Noriega. Uy, se equivocó Rodrigo Quispe de nuevo. Ay, Rodriguito. Profesor, yo sé que dos buenas. Matías Carrera aprobó. Sí. Ángel se equivocó la segunda. Muy bien, 100% Verónica Paredes. Bueno, han sacado varios 100%. Muy bien, ya vayan terminando que voy a cerrar. A ver, en la primera pregunta se han equivocado dos estudiantes, en la segunda pregunta dos estudiantes y en la tercera tres estudiantes. Rodrigo Quispe, más atención, hijo. A ver, Adrián, termina que voy a cerrar. A ver, le falta un... ¡Profesor! ¿Cuánto me saqué? Ay, falló Ángelo Bautista la última. Pero Joshua, pregunta cuántas has sacado de buenas, cuántas malas. Claro, si ahí sale cuántas buenas has sacado. Ángel aprobó muy bien la última. Diez, dos malas. Se equivocó Masao la última. Una buena. En la última se equivocó más. ¡Profesor, no se más, por favor! Ya, Adrián y Uriel. Todos los que están más atrasados, ya voy a cerrar. Adrián y Uriel. A ver, le falta uno a Kemi, le falta uno a Adrián, le faltan dos a Uriel. Ya voy a cerrar. 100% David Noriega, 100% Gabriel, 100% Grecia, 100% José, 100% Joshua, 100% Luciana Cruz, 100% Luciana Torres, 100% Obed, 100% Matías, Renzo Matías. Ya Uriel, voy a cerrar. Ya Adrián y Akemi, muy bien Akemi, aprobaste, se equivocó la última Adrián Salazar. Bien, voy a cerrar Uriel, en la última es donde más se han equivocado chicos, no sé por qué, en la última pregunta. Qué raro, porque esa estaba fácil, la última. Ya Uriel, voy a cerrar, Uriel, cierro. Profe, espera un rato. Ya cierro hijo. Voy a cerrar. Bueno, profesor, le digo 43. Hay un solo desaprobado hasta ahorita. Un solo desaprobado, los demás están aprobados. ¿Quién es el desaprobado?
Uriel, apúrate. ¿Quién es el que desaprobó? Ya, cierro. Cierro, Uriel. Profesor, le digo algo. Estoy aprobando un nuevo programa de grabación. Se llama... Uriel, Uriel, voy a cerrar. Estudio. Ya, hay dos desaprobados. Ay, Uriel. Yo no sé si estás atendiendo. Cuando he pasado a verte, estás parándote. Ya luego voy a hablar contigo. Ya, ya terminamos. Solamente ha habido dos aprobados y de dos estudiantes que nunca pienso que deben desaprobar, han desaprobado hoy día. Yo no sé qué está pasando. A ver, le voy a compartir la prueba. Donde más se han equivocado es en la pregunta 3. A ver, le voy a compartir. Yo sí he sacado bien en la pregunta 3 y en la segunda. Yo también. La primera pregunta era un número divisible por 8. ¿Cuándo? Cuando las tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. Ahí casi todos han respondido bien. Se habrán equivocado 2, creo. 3, yo solo me equivoqué en una. La segunda, indicar si es verdadero o falso que el número 412 ahí es múltiplo de 0. A ver, veamos. Yo le hice bien ahí. Ya, cumple con la primera parte. Pero si sumo, me da 7. Y no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es múltiplo de 6. Es falso. ¿Bien? Entonces, 412... ¿Es múltiplo de 6? No, es falso. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes números no es múltiplo de 9? 62. No es múltiplo de 9. A ver, el primero es sí. Sí. Sale 9. El segundo claro. Es fácil. Sí. Yo no sé cómo Uriel... Es fácil. Ah, te puedes equivocar en estas preguntas si solamente es sumar. Igual Rodrigo. Profesor, no, yo hice eso. Atendiendo la pregunta. No, las preguntas las sumé. Solamente era sumar. A ver, acá 12, 18. El último no cumple. 7 más 6, 13 más 2, 15. No se puede. ¿No puedo dividir entre 9? No. Profesor, la última y la primera eran fácil. Sí, sí, la última es fácil también. Ya sí, listo, chicos. Nos vemos. Muy bien. Nos vemos en RM. Chao, profesor. Chao, profesor.